Para comenzar con el video y continuando con el tema sobre suma o adición de números naturales, realizaremos una actividad. Resuelva las siguientes sumas con números naturales. Literal A, 453 más 239. Recordaremos que para sumar números naturales con tres cifras y dos sumandos, debemos seguir el siguiente procedimiento. Paso 1. Escribir los números verticalmente, teniendo en cuenta ubicar la unidad debajo de la unidad, la decena debajo de la decena y la centena debajo de la centena. Escribiremos los números 453 más 239. Y antes de comenzar a sumar, identificaremos la columna de las unidades, la columna de las decenas y la columna de las centenas. Paso número 2. Comenzar la suma por la columna de las unidades y procedemos a sumar. 3 más 9 es igual a 12. Escribimos el 2 y llevo 1, que lo escribimos encima de la columna de las decenas. Paso número 3. Continuar la suma con la columna de las decenas y sumamos. 1 que llevábamos más 5 son 6 y 6 más 3 es igual a 9. Y paso número 4. Concluir la suma con la columna de las centenas. Y sumamos. 4 más 2 es igual a 6. Y este resultado lo escribimos en la operación de 453 más 239. Muy bien. A continuación veremos cómo realizar este proceso para la suma con tres sumandos. Literal B. 243 más 325 más 421. En primer lugar, comenzaremos escribiendo los números verticalmente, teniendo en cuenta ubicar la unidad debajo de la unidad, la decena debajo de la decena y la centena debajo de la centena. Y antes de comenzar a sumar, identificaremos la columna de las unidades, la columna de las decenas y la columna de las centenas. En segundo lugar, sumamos los elementos de la columna de las unidades, o sea, 3 más 5 es igual a 8 y 8 más 1 es igual a 9. En tercer lugar, continuamos sumando los elementos de la columna de las decenas, o sea, 4 más 2 es igual a 6 y 6 más 2 es igual a 8. Y por último, sumamos los elementos de la columna de las centenas, o sea, 2 más 3 es igual a 5 y 5 más 4 es igual a 9. Y este resultado lo escribimos en la operación de 243 más 325 más 421. Muy bien. Veamos otro literal. Literal C. 357 más 298 más 524. Comenzaremos escribiendo los números verticalmente. Antes de comenzar a sumar, identificamos la columna de las unidades, la columna de las decenas y la columna de las centenas. Y comenzamos sumando los elementos de la columna de las unidades, o sea, 7 más 8 es igual a 15 y 15 más 4 es igual a 19. Escribimos el 9 y llevo 1, que lo escribimos encima de la columna de las decenas.
Continuamos sumando los elementos de la columna de las decenas, o sea, 1 que llevamos más 5 es igual a 6, 6 más 9 es igual a 15 y 15 más 2 es igual a 17. Escribimos el 7 y llevo 1, que lo escribimos encima de la columna de las centenas. Y por último, sumamos los elementos de la columna de las centenas, o sea, 1 que llevamos más 3 es igual a 4, 4 más 2 es igual a 6, y 6 más 5 es igual a 11. Y este resultado lo escribimos en la operación de 357 más 298 más 524. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre suma o adición de números naturales con tres cifras y tres sumandos, como parte del curso de números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y active las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.